Buenos días, chicos. Yo soy Miss Carol. Hoy día es jueves 20 de agosto y vamos a trabajar el área de matemáticas. Recuerda, utiliza agua y jabón y lávate muy bien las manos. Empezamos en 1, 2. Experiencia de la semana lleva por nombre un recuerdo especial para mi familia y mi comunidad. Competencia. Resuelve problemas de cantidad. Nuestras metas. Relacionar los datos del problema con las acciones de agregar o quitar cantidades utilizándolas como operaciones de adición o sustracción. Usar diversas estrategias para resolver el problema. Explicar por qué se debe sumar o restar en el problema. Explicar el proceso de resolución del problema y los resultados obtenidos. ¿Qué materiales necesitaremos? Hojas de reuso o cuaderno. Lápiz, borrador y colores. Cuaderno de trabajo. Tapas de botella. Nuestra actividad lleva por nombre agregamos o quitamos. Lee con ayuda de un familiar la siguiente situación. Aumenta o disminuye. Sara y su familia están recordando la visita que hicieron a Tupaca el día especial que pasaron haciendo nuevos amigos. Cuando Sara y 10 miembros de su familia llegaron al hospedaje, allí ya se encontraban otros turistas extranjeros. El dueño hospedaba en orden desde la primera habitación, según iban llegando los huéspedes. ¿Cuántas personas hay ahora en el hospedaje? Horas después, llegaron dos huéspedes más. ¿Cuántas personas hay ahora en el hospedaje? Este es el problema que se nos presenta inicialmente y lo vamos a resolver. Dice, dialoga con tu familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿De quiénes habla la situación? Trata de Sara y la visita que realizaron. Muy bien. ¿Qué lugar visitaron? ¿Dónde se hospedaron? Visitaron Tupaca y se hospedaron en un hospedaje. ¿Cuántas personas había en el hospedaje? ¿Cuántas personas llegaron de la familia de Sara? Había 8 personas que luego llegaron 10. ¿Cómo hospeda el dueño del hospedaje? ¿Qué significa en orden? El dueño del hospedaje los coloca de acuerdo a cómo iban llegando, es decir, en orden. ¿Qué te pregunta la situación? Explica un familiar. Nos pregunta cuántas personas hay ahora en el hospedaje. Esto es lo que tenemos que averiguar. Puedes volver a leer el problema las veces necesarias. Y piensa, ¿qué harías para resolver la situación? ¿Con qué material representarías a tus huéspedes? ¿Dónde se ubicará el primer huésped? Recuerda que deben estar en orden. Observa cómo presentó Oscar a los huéspedes usando su tablero del hospedaje y tapas de botella. Colocó en orden a los huéspedes que ya estaban en el hospedaje usando tapas rojas y con tapas azules representó a los huéspedes que llegaron después. Muy bien, aquí tengo mi hospedaje. Huéspedes que estaban en el hospedaje fueron 8 y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Después llegaron 10 más y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. ¿Qué representan las tapas rojas? Muy bien, representan a los que estaban. ¿Cuántos huéspedes había en el hospedaje? ¿Y cuántos había? Habían 8. Luego llegaron los 10. Muy bien. Dice, ahora que ya has colocado a los huéspedes que estaban en el hospedaje y a los que llegaron después, ¿cuántos huéspedes hay ahora? Para saber el total, ¿has agregado o quitado? Tacha con un mapa. ¿Qué hemos hecho? ¿Lo agregamos o quitamos? Ahí está. ¿Qué hicimos? Los rojos ya estaban y los azules llegaron. Entonces, agregamos
o quitamos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, hemos agregado. Entonces, vamos a colocar. ¡Excelente! Vamos. Dice, también se puede resolver el problema usando esquemas como este. Acá tengo mi esquema. Dice, si agregas, suma. Y si quitas, resta. Esto lo tenemos que tener en claro. Muy bien. Dice, mi cantidad inicial era 8. Pero luego llego en el hospedaje. Es decir, voy a agregar los 10. Y voy a tener que mi cantidad final fue 18. ¡Excelente! Dice, para saber cuántos huéspedes hay en el hospedaje, tenemos que agregar a la cantidad inicial de huéspedes la cantidad de huéspedes que llegaron. Y se realiza una operación que se llama suma. Observe. Acá tengo 8 más 10 es igual a 18. ¡Excelente! Luego tengo mi tablero de valor posicional y voy a sumar 8 más 10 igual a 18. Y luego tengo por acá, ¿cuántas personas hay ahora en el hospedaje? ¿Cuántas hay? Hay 18. ¡Excelente! Cada día lo haces mejor. Dice, ahora te toca hacerlo con la segunda parte. Usa tu tablero del hospedaje y las tablas. Muy bien, vamos a empezar. Acá tengo mi tablero del hospedaje. Habían 8 huéspedes y las representamos con tablas rojas. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Diego Sara y su familia. Voy a representarlo con tapa azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Dice, llegaron 2 huéspedes más. Lo voy a representar con una tapa verde. Acá está. 1, 2. Muy bien. Lo representamos en un esquema. Yo tenía 18. Luego llegaron 2 más. Y me voy a tener un resultado final de 20 huéspedes. Muy bien. Ahora en el tablero de valor funcional voy a sumar 18 más 2. Me da igual 20. Muy bien. Dice, ahora conversa con tu familiar a partir de las preguntas. ¿Qué material usaste para resolver los problemas? ¿Y qué material usé? Las tapas. Y, muy bien, el cartón del hospedaje. ¿Te ayudaron el tablero del hospedaje? Sí, me ayudaron. Muy bien. Para resolver los problemas, ¿tuvimos que agregar o quitar? ¿Por qué decidiste hacerlo así? ¿Y qué hicimos, se acuerda? Muy bien, agregamos. Si agregas, ¿qué operación realizas? Y si quitas, ¿qué operación haces? Entonces, al agregar, yo voy a sumar. Muy bien. Y si quito, yo voy a restar. ¡Excelente! Importante. Para solucionar el problema, tuviste que agregar o quitar datos a la cantidad inicial de la solución. Por ejemplo, a los huéspedes que estaban en el hospedaje, se le sumaron los que llegaron. Por otro lado, aprendiste que se puede resolver un problema usando material, con un esquema o con un operador. Por último, recuerda resolver las actividades de tu libro de trabajo. Muy bien, chicos, no se olviden también de resolver la autoevaluación. Hasta que hemos llegado hoy día. Cuídense, nos vemos mañana.